presenta una mirada vanguardista de la UAM en el marco de la conmemoración de su 60 aniversario. Y en este mismo evento marcamos el ciclo de conferencias Educación y TIC, un cruce de miradas y perspectivas. Y como primer momento quisiera dar la bienvenida a los presentes al ciclo de conferencias. Gracias por estarnos acompañando en este momento. Voy a mencionar estas dos conferencias que tenemos para el día de hoy. La primera es Web 2.0 y Educación, una mirada desde Asia, a cargo del doctor Yanuri, que es profesor visitante de la Universidad Tecnológica MADA de Malasia. Y posteriormente tendremos la conferencia del informe Horizon Iberoamérica 2012, Tendencias en el uso de tecnologías para la educación, a cargo del doctor José Pedro Rocha, que nos visita de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Quisiera entonces presentar a ustedes los miembros del Presidium que el día de hoy nos acompañan y a quienes agradezco mucho su presencia. Nos encontramos con el doctor Yanuri. Pedro Rocha Reyes, el licenciado Adán Arias Díaz, que es director del Instituto de Ciencias de la Educación, la doctora María Luisa Sorrella Bascal, representante del Centro Académico de Aprendizaje e Investigación en la Educación, la doctora Connie Senga, representante del Cuerpo Académico de Organizaciones y Procesos de Formación y Educación. Y agradecemos de manera especial también la compañía de la doctora Mariela Berra de la Universidad de Turín, quien estuvo acompañándonos el martes pasado con una conferencia. Gracias. Como primer momento entonces quisiera pedir al licenciado Adán Arias, y por favor nos hace el honor de pasar y dar algunas palabras para el inicio de este evento. Gracias, maestro Enzo. María Luisa, gracias por hacer posible este evento junto con el cuerpo de investigadores, junto con Connie, que parte de este grupo de investigadores llevaron a cabo esta serie de conferencias, la invitación al doctor Pedro Rocha. Gracias, doctor Pedro, por acompañarnos y llevar a cabo este evento, hacer posible. También al doctor Yanuri, que nos visita desde Malasia. Muchas gracias también. Es un viaje de más de 26 horas, ¿no? Todo ese proceso, y esto se reconoce y se agradece. También a la doctora Berra, muchísimas gracias, Mariela, por también acompañarnos, venir desde Italia, desde Turín, para hacer posible esta semana de la comunicación, la tecnología, la educación y los procesos que llevan a cabo en los medios de comunicación, las famosas TICs, las famosas TAC, en este sentido, en este proceso. Muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes nos acompañan. El Instituto de Ciencias de la Educación, junto con la dirección EUAE, hace posible esto. Y bueno, claro, con la suma y esfuerzos y la inteligencia de nuestro cuerpo académico, de nuestros PTCs, de nuestros tiempos completos del Instituto de Ciencias de la Educación. Deseo de todo corazón que este cierre en las conferencias de esta semana siga siendo exitoso. Lo iniciamos el martes, estamos discutiendo y demás, y que en un primer momento escucharemos las ponencias de nuestros invitados, pero posteriormente, y algo que nos debe enriquecer, será el intercambio y el diálogo de preguntas y respuestas. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se congratula pues de tenerlos aquí en este espacio, y sean todos ustedes bienvenidos. Sabemos que el esfuerzo es importante, venir desde dos continentes diferentes para compartir las experiencias, creo que debe ser muy bien aprovechado, y invito a todos los que estén aquí participando pues que explotemos en el buen sentido al máximo en los conocimientos a nuestros ponentes. Bienvenidos todos y muchas gracias nuevamente.
Bien, pues a continuación solicito de la manera más cordial que por favor los miembros del Presidium pasen a tomar lugares y dejemos el espacio para el doctor Giannudi, que iniciará con su conferencia. Y en primer lugar, dejaremos, esta es la dinámica que vamos a llevar, antes de cada participación estarán presentes en el primer término la doctora Connie Senga, que dará la contextualización, digamos, de la presencia de cada uno, en este caso de nuestro primer invitado. Posteriormente será la doctora María Luisa Zorrilla. Y en este momento también les platico, cada uno de ustedes ya les han hecho llegar una tarjetita. Esta tarjetita es para que ustedes puedan ir anotando dudas o comentarios que tengan respecto a las participaciones. El espacio para compartir estas dudas o comentarios lo dejaremos al final de las dos presentaciones para que puedan tener este tiempo completo. Y adicionalmente, bueno, en el caso de cada uno de los ponentes, nada más para que estemos, digamos, también en esta misma sintonía, tendrán ya el tiempo especificado y se les harán las notificaciones cuando sea tiempo de dar fin a la presentación. Entonces, la doctora Senga, no sé si nos quiere acompañar para hacer esta contextualización de nuestro primer ponente, el doctor Giannudi. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta tarde. Durante toda la semana hemos estado trabajando en este ciclo relacionado con el papel que juegan las tecnologías en nuestras discusiones académicas en las universidades. Por eso es que ven que nos han visitado profesores del extranjero con los cuales mantenemos vínculos, mantenemos relaciones, hacemos proyectos conjuntos, y en base a esa relación y a esos proyectos de investigación que realizamos es que emergen después las publicaciones que compartimos con todos ustedes. En el caso del doctor Giannudi, él viene de Malasia, de la Universidad Technology Mara, y él es especialista en sistemas de diseño instruccional. Pero el motivo de su presencia en nuestra universidad es precisamente porque él ha estado participando como uno de los miembros del comité tutorial de una estudiante que también es de Malasia y se encuentra como becaria en nuestro doctorado en educación. Como ustedes bien saben, la tendencia en educación hoy día es en todo el mundo que exista movilidad estudiantil y movilidad también académica. En este caso, Cassandra está terminando su doctorado en educación y el profesor Vinzardi estará el día de mañana como miembro del comité tutorial del jurado que preside su examen de grado. Es por eso que tenemos la posibilidad de que comparta con nosotros sus conocimientos y hemos aprovechado su visita, que efectivamente demandó pues un gran esfuerzo porque la jornada de viaje en avión fueron 35 horas. Pues que por lo menos pudiera compartir con nosotros unos minutos adicionalmente al tiempo que le vamos a robar en esta discusión que haremos al respecto del trabajo de Cassandra. Este es uno de los invitados. Yo le dejaría la palabra a la doctora María Luisa Zorrilla, quien es la persona que ha contribuido para que este evento, este ciclo de eventos, tome forma. Y nos unamos también dos cuerpos académicos que trabajamos codo a codo y que compartimos muchas de nuestras preocupaciones solo desde diferentes perspectivas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muy brevemente, ya para entrar en materia, nada más les comento, yo estoy aquí con dos cachuchas, yo represento como académica a mi cuerpo académico en este evento. Mi cuerpo académico se llama Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación,
y también estoy con Ica Chucha como directora de lo que es la Dirección de Educación Multimodal de aquí de la UAM, que es el área que lleva todo el tema de la incorporación de tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un placer y un honor tener este evento con invitados y ponentes de tan alto prestigio. Y bueno, pues si me lo permiten, ya más adelante cuando lleguemos a la conferencia del doctor Rocha, ya les daré un poco de antecedente de cómo es que llega él como invitado a este evento. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Bien, pues muchas gracias a las doctoras, y de manera muy rápida vamos a hacer una reseña del currículum del doctor. El doctor Janudin es originario de Malasia, licenciado en lengua árabe por la Universidad Al-Azhar, El Cairo, Egipto. Es maestro en estudios islámicos y doctor en filosofía con especialidad en lingüística y lenguas por la Universidad Malaya. Sus áreas de experticia están relacionadas con la literatura, las lenguas, la comunicación, las tecnologías y los sistemas de diseño instruccional, la administración y gestión del aprendizaje en línea y el desarrollo de contenidos de aprendizaje en línea o e-learning, de los cuales ha publicado varios artículos y capítulos en libros. Actualmente es profesor asociado en la University Technology Mara en el área de lenguas modernas. Cuenta con reconocimientos institucionales y nacionales por su desempeño como docente, además del diseño y la implementación de múltiples dispositivos de enseñanza multimedia y en educación superior. El doctor Janudin es considerado en su país como uno de los pioneros en el área del desarrollo de programas en línea. Dejo con ustedes al doctor y podemos brindar un aplauso de bienvenida. Gracias a todos los invitados y a los estudiantes que están aquí presentes. Muy buenas tardes tengan. Primero, me gustaría tener la oportunidad de agradecer a los comités y a todos los gerentes por este, bueno, todas las personas que hicieron posible este evento. Hoy es una buena ocasión para mí, es una buena oportunidad para estar aquí. Es un viaje muy largo, no es fácil llegar, casi 35 horas que me tomó llegar aquí. Entonces es una muy buena oportunidad para nosotros y para poder compartir. Casi en todos lados se está hablando de educación y la IT. Entonces hoy me gustaría presentar un caso aparte, el web 2.0 en educación. Es la perspectiva de Asia, pero solamente me quiero concentrar en Malasia, el sistema de educación superior en Malasia, y qué es lo que está pasando básicamente en mi país, en Malasia. Entonces, esta es mi presentación. Estoy usando Proceed.com, es una de las aplicaciones de web 2.0. Ok, por esta tarde, el tema de esta tarde, el objetivo es mostrar un desarrollo contemporáneo y experiencia de descubrimiento en la última tecnología para educación y aprendizaje, y revisar el currículum, en especial los planes de estudio para enseñar y estrategias de aprendizaje. Ahora, creo que todos los países en el mundo ya han hecho algo para este proceso, lo que quiere decir que cada país o cada ciudad en el mundo ya están usando la web 1.0. Es la que usaban antes de que usáramos la web 1.0. Decíamos,
Esta es una web que era estática, no era dinámica, como lo que está pasando ahora en la tecnología web. El estudio es acerca de las aplicaciones de Web 2.0 en la educación. El Web 2.0 es un nombre que se le da a las aplicaciones de tecnología que ayuda a cambiar el comportamiento del Internet. El comportamiento de usar el Internet desde el punto de vista de la educación se depende del soporte de la comunicación y cooperación entre los usuarios de Internet y las comunidades electrónicas. Esto ya lo sabemos y lo vemos todos los días en nuestra vida diaria. En nuestra generación está usando la tecnología. El usuario puede ser maximizado, el potencial puede ser maximizado con todo el contenido de Internet. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la web 2.0 en la educación, ahora sabemos, conocemos miles de que se pueden usar miles de aplicaciones de educación para este proceso de educación. Hemos estado estudiando cómo podemos categorizar la aplicación de Web 2.0. Son miles, pero nuestro estudio del Web 2.0 podemos reducirlo a varias categorías, como el Web 2.0, herramientas de red social, como Facebook, como Twitter. El Web 2.0, herramientas para compartir, para colaboración, de encuestas, de comunicaciones, presentaciones. Y este 2.0 lo dejamos como web 2.0, herramientas de presentación, mind mapping, mapeo mental, lluvia de ideas, contenido de creación. Esto es muy importante, las herramientas de creación de contenido. Esto es similar a lo que el maestro debería hacer al usar la aplicación del Web 2.0 y las herramientas de búsqueda. Estas herramientas las usa todo maestro. Es como CyberMaki. Eso es las encuestas diarias. Estas son aplicaciones que usan las herramientas de búsqueda, las herramientas de evaluación y las herramientas de publicación. ¿Por qué estamos usando esto? ¿Por qué estamos usando todo esto para el Web 2.0? El material electrónico que ya existían, esto ya no les atrae a los estudiantes, ya no son atractivos. Son la generación Y. Nuestros estudiantes ahora son miembros de la generación Y. ¿Y por qué? Porque ya tienen conexiones de internet por todos lados, tienen dispositivos y están usando, piensen nada más en todos los dispositivos que usan, que utilizan la aplicación web 2.0. Y eso es, todos estamos usando Facebook, todos estamos usando Twitter, ahora estamos usando WeChat, Lines. Estas son aplicaciones nuevas que nuestros estudiantes usan hoy en día. Y es otra dirección técnica. La tecnología de Web 2.0 presenta flexibilidad, tiene presentaciones interactivas y flexibilidad, flexibles. El estudiante puede hacer colaboraciones entre todos, pueden estar compartiendo toda la información, están compartiendo con todo el mundo. Desde nuestro smartphone el smartphone lo podemos usar para temas de colaboración y educación. Podemos tener temas que se pueden usar, se pueden aprender temas usando nada más un smartphone. Ahora les estamos pidiendo que usen la tablet, el iPad, el Galaxy Note, que es la tecnología, son las herramientas tecnológicas que tenemos. Ahora, estas son algunas de las herramientas Web 2.0. Las redes sociales, Facebook ya es muy conocido, Twitter, LinkedIn, Edmono, Blogger, WordPress. Y las otras herramientas de colaboración, Twitla. Estas todas son herramientas basadas en Web 2.0.
Algunas de ellas son de investigación. So you like Evernote, PoolDaddy, Google Scholar, Digo. Todas son aplicaciones de 2.0. Otras para herramientas de creación de contenido. Por ejemplo, Jing. Por ejemplo, esto es Jing. Podemos grabar nuestra presentación usando Jing, guardar nuestra presentación usando Jing. Y se puede guardar aquí. Podemos guardarla e inmediatamente la podemos usar como contenido para educación. Hay tipos de web 2.0 para lluvia de ideas o mapeo mental. Por ejemplo, el ministro en la Secretaría de Educación Superior lo nosotros lo llamamos Pac-Man, nos ayuda a manejar la gestión, y este estudio fue llevado a cabo por nuestra Secretaría de Educación Superior, y ya sacamos algunos libros y referencias que pueden este sitio slideshare.net y escribir buscar web 2.0 en educación y verán muchas referencias allí sobre cómo lo podemos usar como una guía o cómo la podemos usar para capacitar a nuestro estudiante o a nuestro maestro para cómo poder usar estas herramientas de web 2.0. ¿Qué tal que haya del web 2.0 en el salón de clase? ¿Se pueden usar estas herramientas en el salón de clases? Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia y lo que hice en el semestre pasado, sí se pueden usar algunas de las aplicaciones de web 2.0 y se pueden usar estas herramientas para enseñar. A lo mejor en el salón de clase podemos activar el proceso de aprendizaje a través de la red en un clase. No hablen de la tecnología en el salón de clases. ¿Cómo podemos usar el e-learning sin una conexión a internet? No hay e-learning sin esto. ¿Cómo podemos, si queremos hablar acerca de web 2.0, si no tenemos una conexión a internet? Este es en mi país, en Malasia. Este es un asunto, es un asunto que debemos manejar bien y de una muy buena manera, porque nuestra universidad no solamente está en el área más moderna, lo que nosotros le llamamos un pueblo. A lo mejor hay escuelas en áreas rurales, en un área muy lejana. Entonces hay que poder, el gobierno debe solucionar esto. ¿Cómo poder usar el e-learning en un salón de clases? Y obviamente las instalaciones. ¿Qué pasa fuera del salón de clases? ¿Cómo se puede activar este proceso de que no sincroniza bien el sistema de e-learning? Es relevante. El sistema e-learning es relevante en los sistemas, en la educación, porque nuestros miembros lo usan. Se tiene que tener una buena conexión, una buena integración entre el sistema de gestión y el usuario, porque si se está usando web 2.0 es difícil monitorear a los estudiantes. ¿Cómo se puede monitorear el trabajo que están haciendo? Entonces, a pesar de que estamos usando la última tecnología, es lo que estamos usando, cada universidad de nuestro país está usando esta tecnología, y afuera del salón de clases estamos usando las redes sociales y otro tipo de herramientas de educación web 2.0. Okay. Un ejemplo en parte de mi experiencia, cuando hablamos de las discusiones interactivas con los estudiantes, a lo mejor para la educación superior, se puede enseñar un tema en 2, 3, 4 horas. A lo mejor 2, 3, 4 horas, dependiendo del contexto que estemos dando. Luego, antes, las, las,
Depende de la edad, creo. Debemos estar siempre escuchando, ¿no? Para tomar una clase, pero en la actualidad nuestro estudiante ya, los estudiantes ya no tienen tanto tiempo para sentarse por 3-4 horas. A lo mejor una hora ya es suficiente, ¿no? Ya están cansados en una hora. Por eso es que estamos usando tecnología. Un ejemplo es el Wall Wisher. Este es un webbot interactivo. Se le hace una pregunta al estudiante y el estudiante dice, ah, está bien, ok. Esto se usa para hacer sus tareas inmediatamente en sus computadoras o en sus laptops o en su smartphone. Esto es lo que compartimos para discusiones en el salón de clase. También podemos usar Wikispace. Wikispace, esta es una buena aplicación para discusiones de grupo. Una discusión de grupo en el salón. Esto es diferente a los blogs. Los blogs es un administrador y los otros pueden compartir su opinión en los blogs. Pero Wikispace, los miembros pueden usarlo, interactuar con otros o editar cualquier tipo de contenido en esta aplicación. Por eso es que esto es muy bueno. Esto sirve muy bien para la discusión de grupo. Se puede usar al mismo tiempo. Pueden editar, pueden compartir todas las ideas que tengan al mismo tiempo. Esto es muy bueno, Wikispaces. Este Prezi, este es el que estoy usando. Es básicamente cómo podemos usar las herramientas de presentación, no solamente usar PowerPoint. Podemos usar Prezi en Prezi.com y de hecho es gratuito. Gracias. Okay. ¿Qué sucede afuera del salón? Es aprendizaje basado en colaboración con estudiantes, con el profesor y otras categorías de herramientas web 2.0. Por ejemplo, usar el sistema para manejar, que estamos usando el sistema e-learning. Okay. Moodle.com, ¿alguien lo ha visto? Algunas veces no se puede hacer este sistema. Yo utilizo Moodle, es gratis. Se usa las herramientas de como Facebook, Google, Twitter, Skype, WebChat. Pero no usen tanto. Solamente usen uno suficiente. Si quieren usar Facebook o WeChat, bueno. Estas son las herramientas de colaboración para las tareas. Wikispaces se puede usar fuera del salón de clase. O las herramientas de evaluación. Algo que le quieran poner un examen al estudiante, evaluar el examen. Nosotros usamos Soho Challenge. También es gratuito. Por ejemplo. ¿Dónde está el audio? No hay audio. No está bien. Porque está en árabe. No lo entendemos entonces. Bueno. Estamos creando contenido. Estamos creando contenido. Este es en árabe. ¿Cómo comunicarnos en árabe? Y estoy usando GoAnimate. Antes era difícil para nosotros poder crear contenido usando animación. Hoy ya pueden crear contenido. Hagan anime, GoAnime o cualquier otra herramienta. Es muy sencillo. Lo puedo usar en mi salón de clases para poder enseñar a la gente árabe. Les pongo una página de diálogos. Le pongo una página de diálogos al estudiante y grabo mi voz en esta aplicación y se lo puedo mandar a los estudiantes inmediatamente.
Sí. Y así el estudiante puede accesar esta aplicación, entrar a esta aplicación. Si en el salón no se usan, no se tiene tanto tiempo para tener la práctica, para comunicarse, pero pueden usar esta aplicación nada más para practicar el idioma. Y esta es una forma en la que se usa GoAnimates. Ese es un ejemplo. Okay. El escenario de web 2.0 en Malasia. Y como les estoy diciendo, esto es lo que yo he vivido, esta es la forma en la que le enseño a mis estudiantes y está basada en el individuo, nuestro país, el país por completo. Este es en Malasia y este es un estudio acerca de Malasia. En Malasia se ha llevado a cabo un estudio en las clases llevadas a cabo en la forma de aplicaciones de e-learning. En 1022 maestros en 58 escuelas de educación superior, que se reduce a 20 escuelas públicas, 8 privadas, 25 politécnicas y 5 universidades comunitarias. Esto se llevó a cabo por la Secretaría de Educación Superior de Malasia para poder identificar al malayo, la institución malaya de al nivel de conocimientos de los maestros. Entonces quiero saber qué nivel de conocimientos tienen, habilidades en relación a las clases interactivas. ¿Lo están usando? ¿Conocen la aplicación? ¿O solamente tienen un poco de habilidades en esto? Este fue el estudio, básicamente. Uno de nuestros descubrimientos en relación a familiaridad, competencias, la frecuencia de uso en las aplicaciones de web 2.0, además de todo el software más popular como PowerPoint, Excel o Word, hay más de 40 aplicaciones de web 2.0 incluidas en este estudio. Y eso fue lo que se le preguntó al maestro, es en relación a su familiaridad, competencia y frecuencia de uso. Y este es el nombre de más o menos 40 herramientas de web 2.0. El descubrimiento básicamente en relación a la familiaridad con herramientas interactivas están aquí. PowerPoint. Esta es básicamente es nuestra aplicación básica para 22.5%. Están familiarizados con PowerPoint. Facebook, ¿lo ven aquí? 72.5, y en Malasia es uno de los que es uno de los países asiáticos con mayor uso de Facebook. Todos los días están viendo Facebook, apagan la computadora y checan el Facebook. Otras cosas más adelante, más tarde. Se conectan a la web usando la banda ancha en el smartphone y prenden el Facebook. ¿Es lo mismo aquí? Es raro, ¿no? Alguien que no tenga Facebook, ¿no? YouTube, ¿están familiarizados? ¿Están familiarizados? Sí, están familiarizados con YouTube. ¿Cuál es el cantante que anda bailando? ¿El más popular en YouTube? Se me olvidó el nombre, pero Sai. Todo el mundo lo baila. Casi un billón lo han visto. Okay, Google Docs, Skype y Blogger. Todos los blogs. Esta familiaridad, ¿qué tal en la competencia, en las competencias para usar esta aplicación? Este fue muy curioso. Ok, lo conoces, pero ¿eres competente con PowerPoint? No, solamente 18%. Pero sabes que no eres competente con esto. Estamos hablando de ser competentes con esto.
algo parecido. Facebook, sí, sí, sí. Lo sabes, puedes poner un comentario, estás viendo qué pasa, comentario. Okay. Este es el de frecuencia de uso. Ven. Están usando PowerPoint 87.3. Se usa en el salón de clases. ¿Qué tal de Facebook? ¿Qué tal en relación a Facebook? 51.7 está usando, lo usa en el salón de clases durante la clase en el proceso de educar a los estudiantes. ¿Qué hay acerca de YouTube? 4.17. Esto significa que están usando YouTube solamente para la vida real. No lo están usando como una herramienta para educación. 4.17. ¿Y qué de los otros? Nada. ¿Hay otra aplicación? No. Esto es lo que pasa. Solamente son, están familiarizados, son competentes, pero no lo están usando. No están usando esta aplicación en educación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Sí, porque viene en el términos de e-learning, más de la mitad de los que respondieron nos respondieron que no tienen tiempo para poder preparar la lección. Es decir, no hay tiempo de preparar la lección, infraestructura muy pobre, una conexión de internet muy lenta. Esta es básicamente la respuesta. Falta de tiempo para implementar. Para implementar la aplicación, la falta de capacitación, soporte técnico deficiente, esto es lo que sucede. Estas fueron las respuestas de la, para la implementación de e-learning. Hay muchas carencias, mucho lack. ¿Y cuál es la acción que vamos a hacer? Generalmente este estudio se apoya en la necesidad para desarrollar un módulo de capacitación. La capacitación debe llevar la conceptualización que incluye el aprendizaje activo. Y es básicamente usar el IT, la tecnología, en donde se puede usar el Web 2.0. que se puede usar para educación en el engranaje de interacción con la web 2.0. Se debe tener un cierto coacheo, un entrenamiento especializado para educación, para educar en e-learning. Y aquí es donde se tiene que revisar el currículum, se tiene que concentrar en una estrategia para poder usar web 2.0. Por ejemplo, blended learning es como aprendizaje mezclado. Hace unos años, hay que revisar todos los años de currículum. Va a tomar tiempo, pero hay que revisarlo, editarlo, y adaptarlo a las nuevas generaciones, a nuestra generación Y. Por eso es que en mi universidad tenemos este proceso de blended learning ya está hecho. En lugar de dar 4 horas, lo hemos dividido en 2. 2 horas en clase y 2 horas en la plataforma de e-learning. Revísenlo. Este es un ejemplo muy sencillo. No es. Las estrategias tienen que ser revisadas. Es un país desarrollado, sí, se está usando. Pero mi país apenas está en vías de desarrollo, no ya desarrollado. Entonces, pero aún seguimos desarrollando el país. Va a brindar capacitación especializada. No son absolutos lo que hemos hecho, pero la generación más grande aún lo está usando. Sí, a lo mejor algunos todavía están usando los papeles. A lo mejor no quieren usar el PowerPoint, pero a lo mejor no debería ser así. Lo que nuestra nueva generación necesita es más electrónicos, más tecnología, y se debe dar un entrenamiento y también las instalaciones. Digo, ¿cómo podemos hablar de e-learning cuando no se tienen las instalaciones?
Y obviamente la conexión de internet, la tecnología en el salón de clases, esto se debe llevar a cabo. Por ejemplo, podemos usar Just-in-Time Training y este se tiene que dar en línea. Ok, por ejemplo, ¿cómo se usa un Prezi.com? ¿Cómo se usa Prezi.com? A lo mejor vamos al sitio web, hacemos una búsqueda y es mejor. La gerencia puede dar este tipo de capacitación. ¿Qué es lo que quieres? Ok, ¿quieres saber sobre Peggy? Aquí, haces clic y aquí dice cómo hacerlo, cómo lo puedes hacer tú mismo. Okay, básicamente, este se llama Just-in-Time Training, capacitación al momento. Y esta básicamente es la conclusión. Esta es mi conclusión. Tenemos el web, las herramientas web 2.0. Es una de las tecnologías de educación que nos ayudan a mejorar. Es mejorar, nada más. Mejorar cómo educar y aprender. Los educadores necesitan abrir las puertas para poder empezar a revisar el currículum, especialmente en estrategias de aprendizaje. Ese es un rol muy importante del ICT en la capacitación superior. El ICT es un agente de cambio en la educación. Estas son algunas de las referencias. Lo que quieran saber sobre la plática que acabo de dar hoy lo pueden encontrar aquí, slideshare.net. Y este es uno de mis colegas, el doctor Amin Embi, que él sabe todo acerca de las aplicaciones, herramientas de aplicación web 2.0, y son referencias a lo que él ha hecho. Y con esto me despido. Muchas gracias, Terimar. Gracias. Muchas gracias, doctor Yamudi. Vamos a aprovechar entonces este tiempo que tenemos para una sesión breve de preguntas. El doctor, pues aprovechando que tenemos aquí la oportunidad y que nos dio todavía un rango de tiempo, entonces por favor, si anotaron ya algunas preguntas, pueden empezar a hacerlas. Les agradeceremos que las preguntas sean lo más claras y pausadas posibles, porque si bien tenemos un servicio de intérprete, pues es mejor para poder aclararlas. Entonces, si alguien ya tuviera preguntas o quisiera hacer. ¿Tenemos un micrófono para? Sí, tenemos micrófonos. ¿Tienes? ¿Tenemos micrófonos? Aquí tenemos ya uno. Ah, bueno, no, nomás para saber cuál, doctora. ¿Alguna pregunta? Acá. Gracias. Gracias, doctor. I just like to ask if you have some evidence of the impact of these Web 2.0 tools on creativity and innovative capacities of students and teachers. Yo voy a tentar de traducir en español. Entonces, yo pregunté en su investigación, donde nos explican el impacto de los instrumentos Web 2.0 sobre la innovatividad y la creatividad de los estudiantes y también de los maestros. Gracias. Okay, la implicación de usar, de utilizar Web 2.0 en educación, como dije antes, esto es algo de que el maestro tiene que empezar a experimentar por sí mismo. Si en mi experiencia tengo el impacto de la aplicación, la primera es tiempo. ¿Cómo podemos usar el tiempo para poder hacerlo? Por ejemplo, si queremos dar un tema, enseñar un tema
de 56 horas en un semestre. Cuando estamos usando el Web 2.0, les estamos enseñando más de 56 horas, porque afuera del salón de clases también van a estar usando esta aplicación. Esta es mi experiencia, pero estamos hablando de una comunidad, todavía no se ha llevado a cabo ni por mí ni por otros, porque aquí estamos viendo cómo el ICT ha cambiado nuestra educación, a nuestra nueva generación. Como dije antes, esto es solamente el inicio para todo un país. Pero sí, en nuestras clases sí le sirvió bien. Y esto también es bueno para el estudiante, pero no en todo el país. Por eso es que la Secretaría de Educación de Malasia está tratando de dar una capacitación al maestro y todas las universidades, no nada más en una en particular, porque queremos cambiar todo el país. Por eso es que ahora, como dije, solamente está basado en individuos, no en a nivel país. Aún no hay un estudio al respecto. Do we have any more questions? Una pregunta, dice, acerca de los modelos educativos que subyacen a la web 2.0, actualmente hay infinidad de propuestas como constructivismo, modelos basados en las competencias, hasta pedagogía del caos pedagógica, vende aprendizaje invisible. Me gustaría saber su opinión. I want to know your opinion about the models subjacent to this education proposal of Web 2.0. Es el same. Y bueno, yo sé que hay constructivismo, está el enfoque basado en competencias, hasta propuestas como pedagogía del caos, pedagogía verde, y aprendizaje invisible. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas innumerables propuestas de modelos y si usted considera alguna más adecuada para la web. Quiero saber si identifica algún otro modelo pedagógico detrás del uso de Web 2.0 para la educación. Okay. Para este estudio, solamente quiero crear mi objetivo. Solamente para darles, es nada más mostrarles esta tecnología, son herramientas. Sí, detrás de todo esto, detrás de esta herramienta, todos son métodos de educación. Por eso es que hay que revisar la currícula, porque estas son solamente herramientas. Obviamente detrás de ellas deben estudiar, deben discutir qué es lo que va con sus estudiantes. Para mis estudiantes estamos usando cómo poder usar esto en Web 2.0 y lo incluimos esta herramienta a nuestro modelo de aprendizaje mezclado. Esto es parte de nuestra estrategia de educación pedagógica. Solamente les quiero mostrar, es lo único que les quería mostrar en esta presentación, las herramientas. Detrás de esto, ustedes tienen que revisar la currícula, tienen que investigar y desarrollar una estrategia de la universidad. A lo mejor una historia diferente, un país diferente, la estrategia va a ser diferente. Y si lo que ustedes tienen que echarle un vistazo, ¿no? Y hagan un cambio ahí.
si va con ustedes, si no, a lo mejor sus estudiantes o su universidad. A lo mejor es más relevante para toda la currícula, entonces van, cambien toda la currícula para usar pedagogía antigua o algo así. Estas nada más son herramientas. Yo también tengo una pregunta. En relación a la facultad, a los maestros, creo que necesitan dos tipos de habilidades y competencias para poder usar, bueno, para poder controlarla, dominar la herramienta y luego usarla para educar o para aprender. Y este es un reto muy grande, al menos en México, los maestros necesitan mucho soporte para poder hacer esto, el poder aprender cómo usar esta herramienta y luego cómo poderlas usar en la práctica. Entonces, cómo están resolviendo esto las universidades en Malasia, qué les están dando a los maestros. Creo que es lo mismo que en mi país tienen también lo mismo. Somos un país en vías de desarrollo. Y todo se traduce a dinero. Al final, el presupuesto. Por supuesto, los administradores de la universidad y de la Secretaría de Educación. Sí, Malasia, la educación tiene el mayor presupuesto en Malasia. Pero después de este estudio, tenemos ya la capacitación de UDO 2.0, y después ya tenemos ahorita el presupuesto para esto, solamente para los maestros. Sí, ok, hay tiempo. A lo mejor van a decir, esto no es tan importante, pero esto es para el maestro. Pero sí, en nuestro país ya tenemos el presupuesto. Lo importante que es el presupuesto y cómo trabajar y cómo poner estrategias como para capacitación, las instalaciones, todos estos asuntos. Creo que el gobierno de Malaya le está dando el soporte que necesita este proyecto. ¿Cuántos estudiantes hay en Malasia para poder aplicar esta nueva tecnología? ¿Y qué lenguaje están utilizando en nivel superior? Creo que nuestros estudiantes a nivel superiores, tenemos unos 400,000 estudiantes en mi universidad. La Universidad Mara es la universidad más grande en Malasia. Tenemos 200,000 estudiantes y casi 15 campuses a todo Malasia. El nivel, sí. La media de la instrucción, sí. Obviamente es en inglés. Lo hacemos en inglés. En algunas, sí, estamos usando el lenguaje malayo, malay. Pero ahora, todas las universidades están usando el inglés como un medio de instrucción. Just a quick comment, please. If you are going to speak in English, we would like to ask you to use the microphone so we can translate the question. Thank you. More questions? ¿Hay impedimentos culturales en relación al uso de tecnologías entre maestros y estudiantes? ¿Le repito la pregunta? ¿Hay impedimentos culturales en contra del uso de la tecnología en relación a los maestros en la universidad? My question is if there are any cultural impediments against the use of technology among teachers at the university. I think
Creo que las personas ahora están usando la tecnología, pero ¿cómo podemos beneficiarnos de esta tecnología para la educación? Sí, algún maestro, sí. Tenemos todo el equipo, todas las herramientas en relación a tecnología, pero ¿cómo podemos usarlas para enseñar en las discusiones con los estudiantes? Pero creo que independientemente se están usando todas las herramientas individualmente de acuerdo a lo que están pidiendo los maestros, pero pasa al estudiante también. Algunos estudiantes sí son capaces de usar las herramientas o aplicaciones para poderse comunicar con el maestro. Si no quieres o no, están usando esta comunicación, usando el Facebook, quiero saber esto, quiero, y están usando nada más este medio, usando estas herramientas de colaboración para poder mejorar este elemento de aprendizaje en cualquier materia en particular. Yes, Dr. Halimi. Yes. Antes que nada, gracias por esta información. Escuché que usted estuvo estudiando con Web 2.0 y me gustaría preguntarle, ¿fue difícil empezar a trabajar con sus estudiantes y mejorar este programa? No. Cuando vamos a tecnología, uno tiene que estudiar la tecnología. En realidad no tengo ninguna capacitación en particular que me ayude a mejorar o conocer más de esta aplicación. Solamente la hicimos y la hicimos nosotros y fue muy sencillo. Queríamos saber algo, entonces creo que el Web 2.0 es la aplicación más simple cuando quieres aprender algo. Pero como ya les dije, si ustedes quieren saber algo nuevo, quieren ver paso a paso, entonces vayan al slideshare.net y ahí están todas las aplicaciones. Pero para mí, Web 2.0 es muy sencillo. Este Prezi lo hice en 5 minutos. ¿Y ya quedó? Any other question? But Dr. Here. But from the part of the students, del punto de vista del estudiante, ¿qué tan fácil fue para ellos o no? Un poco difícil, sí. Para el estudiante, por lo general siempre le doy la instrucción. Okay, ¿quieres usar Wikispaces? Okay. Estas son las notas, lo que se llama notas. Y las notas para Wikispaces son nada más 4 páginas. Cómo empezarlo, cómo usarlo, cómo convertirlo en una página, cómo crear, cómo... Estamos usando email. Cómo anexar un archivo de video o un archivo de audio. Esas 4 o 5 páginas. En relación al si el estudiante no está familiarizado con esta aplicación, fue fácil. En realidad fue fácil. Es fácil, digo, ya estás usando Facebook, entonces. ¿Tienen una clase aquí para usar el Facebook? Sí, sí, bueno, lo saludo. Con todas las facultades que hay en las universidades, ¿cómo estructuran este uso del Web 2.0, los diferentes materiales en diferentes facultades, ingeniería, humanities, comunidades? En mi universidad tenemos casi 25 facultades, incluyendo ciencias, tecnologías, negocios, administración, y tenemos un centro de e-learning. A través de este centro de e-learning,
estamos tenemos sincronizados todos los métodos. Esto es acerca de herramientas, o sea, el maestro es el experto, el contenido es de ellos. Tenemos que llevárselo esto al maestro. Ok, este es Wikispaces. Estas son las herramientas y las puedes usar así con tu contenido. Ok, mi contenido, por ejemplo, es lenguajes. Entonces yo prefiero usar otra cosa. No estoy, porque puedo mejorar las habilidades comunicativas. A lo mejor usted es un sampio. A lo mejor necesitas usar a lo mejor lo tuyo, lo que te sirve es el blog, crear tu propio contenido o exportar el contenido para acá. No sé, algo parecido. Son herramientas nada más. Y nuestro centro de e-learning es nada más para apoyar a todos los maestros en diferentes facultades. Nosotros estamos en un centro en particular, nada más. Dos preguntas. Two questions. The first one is, do we need to have an internet connection all the time to make use of these applications? No. No. Este es procesamiento de sincronizado o sincronizado. Se pueden usar los dos. Puede estar conectado, puede estar desconectado. Si estás en el salón de clases, bueno, por supuesto. Cuando estamos usando el World Wisher, usamos la conexión a internet. Si no, afuera de clase puedes usar donde tú quieras. O sea, y tenemos un contenido que no va sincronizado y que el estudiante puede llevárselo fuera del salón de clases, y también cuando lleguen otro hotspot o algo así pueden ver más contenido o a lo mejor las discusiones, digamos. Se me olvidó el nombre. Se puede usar en colaboración interactiva fuera del salón de clases. Esperamos a que estamos en un grupo. Tenemos un miembro, se detiene, detiene el tema, y otros miembros pueden entrar después. Se puede usar de las dos formas, pero ahora creo que bueno, ya no puedo vivir sin una conexión de internet, entonces. La segunda sería. And the second question is. Question. He has a question. The second question is the security issue. How protected this content would be. Si quieres asegurar la colaboración con estos estudiantes, estudiante, maestro, es mejor que uses el sistema de gestión, Learning Management System, que te da el password y demás. Pero si quieres usar Web 2.0, entonces allá hay que tener lo que nosotros le llamamos, es compartir. Se comparte en todo el mundo. El mío, por ejemplo. Tu Facebook, por ejemplo. O sea, ¿quieres compartir con otros? Sí, lo compartes. Ah, pero todo el mundo puede ver tu Facebook ahora. Algo así. Es muy simple, de hecho. Una vez más agradezco la participación. Sí, vale. Y en primer término sí quisiera convocar nuevamente a la doctora Connie Sengat para que nos haga el favor de entregar el reconocimiento al doctor Yanuni. Y en nombre de la universidad y particularmente de UAM, le damos las gracias por habernos acompañado este día. Thank you very much for being here today with us and sharing your knowledge. Y bueno, nada más como una reflexión de cierre, lo importante e interesante que resulta que
que una persona formada originalmente en la lengua, en la lingüística, en filosofía, se incorpora también en los procesos del uso de la tecnología con fines educativos. Yo creo que, bueno, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí tenemos cierta preferencia, idea, inquietud con lo que esto respecta, pero sí también es una experiencia valiosa, un tanto por lo que comentaba en términos de este país en desarrollo como todos estamos, pero también por el hecho de que a veces hacemos estos supuestos de que por ser un área más de la parte social o del pensamiento, de la reflexión, no implica el uso de la tecnología, no es algo aparte. Creo que aquí tenemos un excelente ejemplo de que esto sí puede comulgar, de que puede ayudar a promover otras formas de expresión. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias.